Amén, con todos ustedes. Aleluya. Quisiera en esta noche, gloria al Señor, amén, compartir algo que, porque el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Y no sé, de alguna manera, no sé quién ha, qué hermano ha orado, gloria al Señor, que me ha hecho bien. Cuando decía que por medio de estos medios, amén, es lo que hay. Por mediación del ton, por medio del sello, estamos predicando, estamos cantando alabanzas, amén, y de alguna manera estamos sirviendo al Señor. Que nuestro Dios sea glorificado, amén, y ensalzado. Aleluya. Pero quisiera, gloria al Señor, que en esta noche transmitirles algo de parte de Dios. Aleluya. Que Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes en el nombre del Señor, y que nuestro Dios, amén, reciba la gloria. Y miren, leemos la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 3 y verso 1 y 3. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces el verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pues se trata si podríamos titular esa predica, amén, yo la titularía estar encendidos, porque en estos tiempos hay que estar encendidos para la gloria del Señor, tener la llama de Dios. Y se trata de Moisés. Creo que, no sé, 15 o 15 minuticos de parte de Dios, transmitiremos algo de amén para la iglesia. Cuando él salió de Egipto, claro, pues se casó con Séfora. Y pues seguramente que allí, pues, su suegro Jetro le diría, Moisés, a pastorear las ovejas. Y él iba con el rebaño de su suegro y todos los días pastoreaba las ovejas. Pero en una de las ocasiones, cogió el rebaño de su suegro y empezó a apacentarlas y a pastorearlas por unos parajes y por unos sitios distintos y diferentes. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios, hemos leído que atravesó el desierto, un desierto, pero que después del desierto llegó el monte de Dios. Y en el monte de Dios vio la zarza con la llama ardiente. Alabado sea nuestro Dios. Entonces él dijo, cuando vio la zarza, yo voy a ir. Noten el detalle, porque es lo que a mí me ha roto esto. Dijo Moisés, yo voy a ir a ver esta gran visión que no se apaga. Y saben, hermanos, en esta noche hay quien ve la llama y no se acerca. Hay quien ve la llama y no se conecta. Hay quien ve la llama y no va al culto. Hay quien ve la llama, gloria al Señor, y no participa. Hay quien ve la llama, aleluya, amén, y no hace caso. Pero Moisés no. Moisés dijo, vio la llama, la visualizó, la vio y dijo, yo iré. Quería la llama, quería el fuego. Yo iré. Voy a ver ese fuego.
Oh, alabado sea nuestro Dios. Y saben, hermanos, en medio de todos estos tiempos, amén, de tantas escenas, de tanta apocalipsis que estamos viendo, gloria al Señor, en todavía, gloria al Señor, amén, siguen habiendo hombres y mujeres de Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, que están con ese fuego. Siguen habiendo en medio de lo que está cayendo, aleluya, siguen habiendo fuegos de Dios, pero claro, los fuegos de Dios están en el monte. Ahí arriba. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hay cristianos que a pesar de lo que está cayendo, siguen en el monte, siguen ungidos, siguen buscando a Dios, siguen poniéndose de rodillas, siguen cantando, siguen predicando. Amén. Hay personas que siguen estando en el monte. Oh, alabado sea nuestro Dios. Viven en el monte. Y yo digo algo, gloria al Señor, que el que viva en el monte vivirá encendido. Y yo quiero estar encendido. Alabado sea nuestro Dios. El profeta Jeremías llegó a decir: ya no predico más. Se ha acabado. Tiro la toalla, que ya no predico más, ya no aguanto más. ¿Saben por qué el profeta decía esto? Porque cuando no estaba en la cisterna, estaba en el cepo. Cuando no estaba en el cepo, estaba en la cárcel. Cuando no estaba en la cárcel, estaba en el patio y le daban pan y agua. Y no le hacían caso a la palabra de Dios, que no, que se ha acabado, que ya no predico más. Pero el profeta Jeremías vivía en el monte. Y en el monte llegó a decir el profeta Jeremías: ya puedo estar en la cárcel, ya puedo estar en la cisterna, ya puedo estar en el cepo, ya puedo estar en el patio y que me den pan y agua y que no me hagan caso a la palabra de Dios. Pero decía el profeta: pero hay un fuego metido dentro de mis huesos que traté de sufrirlo y no pude. Más fuerte fuiste tú que yo. Alabado sea nuestro Dios. Hay un fuego metido dentro de nuestros huesos. Que a veces tratamos de sufrirlo, pero no podemos. Estar dentro de nosotros ese fuego. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Que nada te quite del monte. Y que nadie te quite el fuego. Alabado sea nuestro Dios. Porque, hermanos, es muy difícil ver en estos tiempos una llama. Moisés la vio y dijo: yo voy a ir. Pero hay quien ve la llama y no se acerca. Es muy difícil ver una llama. Con todas las escenas de apocalipsis que estamos viendo, hermanos, con tanto contagio, con tanta pandemia, con tantas muertes, es muy difícil. La gente se está desmoronando hacia abajo, la gente se está desilusionando, aleluya. No lo sé por ahí, pero por aquí, gloria al Señor, amén. Pues es verdad, hermanos queridos, hay que hablar claro, amén. Nos desmoralizamos, aleluya, nos venimos abajo. Gloria al Señor, aleluya, amén. Hay gente, gloria al nombre del Señor, que se está viniendo abajo. Es difícil ver en estos tiempos una llama. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, amén. Con todo lo que está cayendo, es muy difícil ver, amén, esa llama. Todo lo que vemos son ascuas apagadas o medias apagadas o calcinadas. Alabado sea el Señor. Pero Dios le dijo a Moisés: el fuego arderá sobre mi altar, y no lo dejarás apagar. Alabado sea nuestro Dios. No te apagues. Gloria a Dios. Aleluya, amén. No te dejes apagar, por favor. Vente arriba. Mantén tu llama. Enciéndete de nuevo si te has apagado. Aleluya, gloria a Dios. Mantente encendido santificándote. Mantente encendido consagrándote. Mantente encendido escuchando unas alabanzas. Mantente encendido escuchando el mensaje. Mantente encendido viviendo una vida justa, recta, obediente, sometido a la voluntad de Dios. Mantente encendido, cuida esa llama. Alabado sea nuestro Dios. Es muy importante la llama que tenemos. Alabado sea el Señor, amén, aleluya. El fuego tenía que estar siempre encendido sobre el altar
para que los sacrificios pudieran estar, amén, en todo momento ofrecidos al Señor. Alabado sea el Señor. Que quizás estés atravesando un desierto. Moisés lo atravesó. Aleluya. Pastoreando, pasó el desierto. Hermanos, yo no sé cuál es tu desierto. Ni tampoco sé cómo se llama tu desierto. Pero sí te puedo decir que hay desiertos malos. Que atravesarlos se requiere de mucho aguante, de mucha paciencia, de mucha resistencia, porque hay desiertos malos. Pero en esta noche te digo que Dios está de tu parte. Dios está contigo. Aleluya. Dios es el que te sostiene. Aleluya. Dios es el que te ayuda. Oh, gloria tenga su nombre. Pero ahora fijaos, se acerca Moisés. Y está frente a la zarza. Es una zarza. Una zarza. Pero esa zarza tiene la llama de Dios y la voz de Dios. Quizás había otra grande, quizás hayan grandes otros arbustos más bonitos, grandes figuras, pero posiblemente estén apagadas. Oh, gloria al Señor, prefiero ser una zarza, pero tener la llama de Dios y la voz de Dios. Alabado sea nuestro Dios. La mujer samaritana quizás sería para la sociedad una mujer sin valor. Quizás sería una mujer desacreditada, despreciada, desvalorizada y sin valor ninguno. Pero cuando el Señor la transformó y ella se convirtió, llegó a ser la llama que convirtió a toda la ciudad de Samaria. Porque la palabra de Dios dice, y todos creyeron en él por la palabra de la mujer. Ay, Padre, cuando somos una llama, cuando eres una llama, conviertes hasta las piedras. Ay, Señor, amén. Cuida tu llama, por favor. Aviva el fuego que hay en ti. Y si estás apagado, enciéndete de nuevo. Poniéndote un poquito de rodillas, aunque sea 3, 4, 5 minutos, escuchando unas alabanzas, escuchando el mensaje, pero no le dé la espalda al Señor. Arriba. Oh, alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor. Y todos creyeron en él por la palabra de la mujer, porque lo que le llamó la atención a Moisés no fue la zarza, fue el fuego. ¿Y cómo podemos conseguir un poco de fuego? Aleluya. Pues cuando usted se santifica, cuando usted se consagra, cuando usted se pone un poco de rodillas, cuando usted escucha unas alabanzas, escucha el mensaje, cuando intenta vivir una vida justa, recta, sometida, obediente y buscando la voluntad de Dios. Aleluya. Es cuando adquirimos un poco de fuego. Alabado sea el Señor. Cuando intentas vivir una vida, cuando haces esto, gloria al Señor, eres diferente, distinto. Eres una llama que conviertes hasta las piedras. Gloria a Dios. Es verdad que era una zarza. Una zarza. Pero estaba encendida y tenía la voz de Dios. Alabado sea el Señor, amén. Y escuchen, no se consumía. Me gozo en esta noche. La vio, la visualizó y dijo, pero si esto no se consume. ¿Saben por qué? Porque hay quien está encendido hoy, pero mañana está apagado. Hay quien está de ánimos hoy bien y mañana está desanimado. Hay quien está luchando hoy bien y mañana está escondido. Vamos a ver, repito, la llama no se consumía. ¿Saben por qué? Porque esto, hermanos, queridos, de corazón a corazón, ¿vale? Esto no va por emociones, ni por 4 escalofríos que podamos sentir. No, ¿qué va, hermanos? Esto va por fe y por obediencia a la palabra de Dios. La llama no se consumía. Que me apago, que me
entiendo, que me apago, que no entiendo, que no, aleluya, que esto no va por emociones, ni por cuatro escalofríos que podamos sentir, que esto va por fe y por obediencia a su palabra. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, amén. Porque ahora Dios le dice a Moisés, vale, ya la estás viendo, no se consume. Te quiero sin emociones para el trabajo que te voy a dar. Pero ahora no te acerques más. Quítate el calzado de tus pies. Quítate el calzado de tus pies. Antiguamente, antes de entrar en una casa o antes de hablar con alguien importante, amén, con una autoridad, Israel tenían la costumbre de lavarse los pies. Lo podemos ver, amén, cuando el Señor entró en la casa de Simón el fariseo, amén, y estaba con ellos, fue un invitado con los discípulos y allí estaba con ellos comiendo o estaba un ratito con ellos. Y a continuación luego vino después aquella mujer llorando, regándole los pies con sus lágrimas. Bueno, y Simón el fariseo lo recriminó. Este no sabe con quién está hablando. Jesús le dijo, cállate, Simón, porque todavía no me has dado el beso de bienvenida, ni tampoco me has lavado los pies. Es decir, Israel tenían la costumbre, antes de hablar o de antes de entrar en una casa, aleluya, pues lavarse los pies. Pues cuando Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, por una parte le estaba diciendo, ech, un poco de respeto porque estás conmigo, que yo no soy un selburgar y yo soy el que soy. Pero por otra parte, Dios le estaba diciendo, quítate el calzado de tus pies, Moisés, porque has matado a un egipcio y tú no eres tan santo como tú te crees. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor, amén. Y es que estamos acostumbrados, hermanos, a caminar con nuestro calzado, pero ya es la hora de dejar nuestro calzado a un lado y caminar más rectos, más justos, más obedientes, más santificados, más consagrados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo primero que Dios le pide a Moisés, quítate el calzado de tus pies. Chacho, primeramente le pido los pies, porque para Dios es muy importante el caminar cristiano. Aleluya, no te acerques más, primeramente los pies, quítate el calzado de tus pies. El caminar cristiano es muy importante para el Señor. Alabado sea el Señor, amén. Estamos, le puedes decir a tu esposa, a tu niño, a tu esposo, dile, estamos pisando tierra santa. Pipi, estamos pisando tierra santa. No estamos dentro de un Mercadona, no estamos dentro de un Carrefour, no estamos dentro de un negocio, no estamos dentro de un sistema. ¿Qué va, hermanos? Quítate el calzado de tus pies. Es muy importante para Dios el caminar cristiano, porque estamos pisando tierra santa. O sea, no podemos hacer lo que queramos. Alabado sea el Señor, aleluya, amén. Lo dijo Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Por qué? Porque son muchos los hábitos, los vicios. Aleluya, gloria a Dios. Son muchos los defectos los que hay en el caminar cristiano. Por eso lo primero que Dios le pide a Moisés, los pies. Moisés, quítate el calzado. Para Dios es muy importante el caminar cristiano. Oh, alabado sea el Señor, amén. Miren, me estoy gozando, gloria a Dios. Cuando Belsasar hizo traer los vasos de oro y de plata, amén, que del templo que Nabucodonosor había traído, gloria al Señor, amén, pues los utilizó para una fiesta, gloria al Señor. Esos vasos de oro y de plata que Belsasar los utilizó en una fiesta, eran vasos, amén, que cuando estaban en el templo, amén, allá en Jerusalén, servían al Señor. Eran vasos utilizados por el Señor, pero Belsasar los hizo traer en una fiesta. Oh, alabado sea el Señor, hermanos. Y en esa fiesta, esos vasos de oro y de plata fueron manchados. Aleluya. A veces,
A veces, gloria al Señor, somos como Adán, que yo no tengo la culpa. A veces somos como Eva, que yo no tengo la culpa. Y todas las culpas se las echamos a Satanás. Oh, gloria a Dios. Pero déjame que le diga en esta tarde, gloria al Señor, amén, que cuando un cristiano vive sin santidad, está insultando al Dios de los hebreos. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios, hermanos queridos. Por eso Dios tuvo que escribir en la pared, para que todos los de la fiesta estaba, amén, vieran lo que Dios escribía en la pared, y no era nada bueno lo que Dios estaba escribiendo en la pared. ¿Por qué? Porque como vasos del Señor no podemos servir a dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Alabado sea el Señor. Y yo no quiero aborrecer a mi Cristo. Lo amamos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. No podemos vivir sin santidad. No podemos vivir sin escuchar el mensaje. No podemos vivir sin cantar alabanzas. No podemos vivir sin tener consagración. No podemos vivir sin tener comunión con el Espíritu Santo. No podemos vivir sin Dios, hermanos. El que viva sin santidad está insultando al Dios de los hebreos. Que no podemos vivir sin Dios. Alabado sea el Señor. Dios le dijo a Lot: sal de aquí con tu familia, que voy a destruir la ciudad. Pero mira lo que os digo, no mirar para atrás. Mi alma te alaba. En un descuido de Lot, su esposa va y mira hacia atrás. Y dice la palabra de Dios: mi alma te alaba. Que su esposa se vuelve en estatua de sal. Mi alma te alaba. Hermanos, hay tradiciones que están matando la vida espiritual. Y se lo está diciendo una persona que, aunque no sabe nada, pero sí tengo mis años. Hay tradiciones que están matando la vida espiritual. Hay costumbres y tradiciones que son buenas, y las tiene el pueblo gitano, y son buenas. Pero hay otras tradiciones y otras costumbres que están matando la vida espiritual. La mujer de Lot miró hacia atrás. Sus hábitos, sus vicios, sus costumbres, sus tradiciones. Y al volverse para atrás y vio lo que vio, se volvió en estatua de sal. ¿Cuántas estatuas hay en estos tiempos por tantas tradiciones y tantas costumbres que no son de Dios? ¿Cuántas estatuas hay? Oh, mi alma te alaba, Padre. ¿Cuántas estatuas hay por tantos vicios, por tantos hábitos, por tantas costumbres que no vienen de parte de Dios? Por eso, fijaos, hermanos, cuando a Josué se le apareció el ángel de Jehová, Josué le dijo al ángel: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El ángel le dijo: como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces dice la palabra que Josué se postró en tierra y le adoró. Y le dijo Josué al ángel: ¿qué le dice mi Señor a su siervo? Entonces, gloria al Señor, amén, le dice el ángel del Señor: quítate el calzado de tus pies. ¿Veis? A Josué también se lo dice: quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué también a Josué? ¿Por qué? Aleluya, gloria a Dios. Porque es el tiempo ya de dejar las costumbres del desierto. Josué estaba acostumbrado, aleluya, amén, con esas costumbres del desierto. Aleluya. Oh, para Dios es muy importante el caminar cristiano. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso quítate el calzado de tus pies. Porque para Dios es muy importante el caminar cristiano. Alabado sea su nombre. Yo creo, hermanos, que a veces hay que preguntar por las sendas antiguas. Aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Volvamos a buscar al Señor. Volvamos a consagrarnos. Volvamos a cantar alabanzas, aunque no cantemos, amén, aunque no sepamos cantar. Volvamos a ponernos de rodillas. Volvamos, gloria al Señor, a buscar al pastorcito como de antes lo hacíamos. Y pastor esto, y por qué esto, y buscar algo de la Biblia. Volvamos, gloria al Señor, a las sendas antiguas, hermanos. Oh, alabado sea el Señor, amén. Volvamos a renovar nuestro corazón, nuestras fuerzas, aleluya. Y cuando Moisés vio toda esta visión, Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham,
Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Alabado sea el Señor, amén. Porque Dios es el Eterno. Cuando Dios le dijo, no te acerques, quítate el calzado, y cuando todo lo iba diciendo y todo lo iba haciendo Moisés, ya Dios se manifestó, aleluya, amén, le dijo, le tuvo que decir, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es el sublime, aleluya. Dios es el que cabalga sobre las alas del viento. El Señor es el que añadió los cielos con la palma de su mano y ha juntado toda la tierra, todo el polvo de la tierra con sus tres dedos. Él es el que cabalga sobre las alas del viento. Él es el que, aleluya, amén, añadió, amén, todos los cielos con la palma de su mano. Él es el que ha dicho, donde dos o tres congregados, yo estoy en medio. Él es el que está en medio de los siete candeleros de oro. Este Dios tan grande, este Dios tan sublime, este Dios majestuoso vive en nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Un Dios tan grande vive en tu corazón. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Por eso, gloria al Señor, amén. Abel, sabiendo quién era él, siempre estaba buscando a Abel las mejores piedras para sus altares, amén. Porque sobre sus altares siempre ofrecía lo mejor. Dice la palabra de Dios que por la fe Abel ofreció un sacrificio y ahí va esta, excelente. Porque yo digo en esta noche que la intención es lo que vale y lo que cuenta. La intención es lo que vale y lo que cuenta. Gloria a Dios. Que quizás seas una zarza. Mi alma talaba. Mira la zarza. Tenía la llama de Dios y tenía la voz de Dios. Aleluya. Hay muchas figuras por aquí muy grandes, pero pueden estar apagadas. Prefiero ser una zarza, gloria a Dios, aleluya, pero tener la llama de Dios, aleluya, buscarle, gloria al Señor, amén, y tener esa voz de Dios. Alabado sea el Señor, ofrécele lo mejor, y cuando se lo ofrezca, ofréceselo con todas tus mejores intenciones. Alabado sea el Señor, amén. Busca lo mejor para el Señor. Amén, sin regañadientes, sin obligaciones. Por eso Abel, amén, buscaba las mejores piedras para los altares y sobre los altares, amén, ofrecía lo mejor. La palabra de Dios dice, excelente fue el sacrificio. Dale al Señor lo mejor. Y cuando se lo ofrezcas, con todas tus mejores intenciones. Alabado sea el Señor, hermanos, amén. Me gozo en esta noche, gloria a Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque mis hermanos de Francia, el pueblo del Señor, tiene la llama de Dios. Sí. Tenemos esa llama. Pero yo en esta noche te digo, cuida esa llama. Mantente encendido, por favor. Reaviva esa llama. Amén. No te dejes apagar. Por favor, no te dejes apagar. Ancianos, jóvenes, adolescentes, niños, no lo sé. Pueblo del Señor que en esta noche y en estos momentos me estás escuchando, no te dejes apagar. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y la palabra de Dios dice que el que tenga esta esperanza se va purificando a sí mismo. Y tú tienes esa esperanza. El Señor viene. Aleluya, hermanos. El Señor viene, aleluya. Gloria a Dios. Dile gloria al Señor, amén, al que tengas a tu lado. No te dejes apagar. Por mucha pandemia que haya, por muchos virus, amén, están diciendo por aquí que posiblemente, y es que va a ser así, posiblemente venga una tercera ola. Ale, pues ya, una tercera ola. ¿Qué hacemos? Es lo que hay. Pero aunque venga lo que venga, no te dejes apagar. Tienes el fuego de Dios. Por eso en esta noche, gloria al Señor, les dejo con estas cuatro palabras. Amén. No te dejes apagar. Aleluya. Tienes el fuego de Dios en tu corazón. Amén. Besos para todos. Y abrazos, un fuerte abrazo del Berrio y de la Bibi para todos ustedes, gloria al Señor, amén. Aleluya.
Aleluya. La llama de Dios. La tienes tú y la tengo yo. Y la tiene el pueblo de Dios. Amén. Venga lo que venga, no te apagues. Así que les dejo con estas palabras. Gloria al Señor. Me he gozado mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Y he podido disfrutar. Amén. De esta atención. Amén. Y de estos hermanos. Gloria al Señor. Que los estoy viendo y estáis guapísimos en el Señor. Así que adelante. Os animo. No te dejes apagar. Venga.